Reconocer la excelencia de los profesionales sanitarios que finalizan su residencia en los centros asistenciales de Castilla y León es el objetivo que persigue la tercera edición de un programa de reconocimiento que este año ha adoptado el nombre de Premios José María de Segovia Arana en honor al principal impulsor del sistema MIR. El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ha sido el encargado de entregar estos galardones a un total de 14 profesionales que trabajarán durante los próximos 3 años en centros sanitarios de la comunidad. Enhorabuena de verdad por haber sido seleccionados como lo que sois, los mejores del sistema MIR en Castilla y León. Un sistema que, como digo, es la joya de la corona de la sanidad española. En el caso concreto de Castilla y León, formamos a través de este sistema a especialistas en 46 de las 48 especialidades médicas existentes hoy en España. Y fuimos, hay que recordarlo también, pioneros en ofertar las 6 especialidades de enfermería que existen en nuestro Sistema Nacional de Salud. Tenemos hoy acreditadas 206 unidades docentes y un total de 569 plazas para la formación de especialistas en ciencias de la salud, lo que representa un 25% más que en el año 2002, que fue, como sabéis, el momento de la transferencia de la competencia sanitaria a la comunidad. Los méritos adquiridos durante su año de docencia, el proyecto de investigación presentado y las calificaciones obtenidas han sido los criterios principales para la selección de estos especialistas en farmacia hospitalaria, neumología, cirugía cardiovascular, medicina familiar y comunitaria y enfermería pediátrica, entre otros. Todos ellos garantizan la calidad del sistema sanitario público al que el Ejecutivo Autonómico ha destinado una importante partida de los presupuestos de 2017. Este año, 2017, serán cerca de 3.500 millones de euros procedentes del bolsillo de todos los ciudadanos, lo que representa el 44% de todo el gasto disponible por las distintas consejerías de la Junta. Pero un sistema sanitario que quiere y que debe seguir mejorando, para lo que sobre todo necesita, como ya hemos dicho, unos excelentes profesionales. Los mejores profesionales, porque los profesionales sois los auténticos protagonistas de su buen funcionamiento, a pesar, y el presidente de la comunidad debe aprovechar también estos actos para reconocerlo, de las tensiones asistenciales a las que debéis hacer frente y de las limitaciones laborales e incluso retributivas que en muchos casos afrontáis. Desde el año 2009, en torno a 3.250 especialistas han terminado su formación en Castilla y León, una cifra que pone de manifiesto el compromiso de nuestra comunidad con una sanidad pública, universal, gratuita y de calidad.